que es importante siempre que hay un inicio del ciclo escolar, pues hay que ir ajustando los problemas que existen en las escuelas. En algunos no hay energía y se enteran 15 días antes o una semana antes. En otros hay problemas del agua, en otros hay problemas a veces de infraestructura, que se llueven las escuelas. Entonces es un problema enorme que existe en todo el estado y que hay que ir ajustando. Ya sabemos la dinámica, siempre hay que participar y estar dispuestos a apoyar a las escuelas. Decirles que el gobernador del estado, el día de ayer tuvimos oportunidad de tener un evento con el presidente de la República y me encargó que les comunicara que vienen tiempos mucho mejores para el tema de infraestructura educativa. Viene mucha inversión para lo que tiene que ver con la infraestructura educativa que tanto hace falta. Y sobre todo, que les dé un saludo. El ciclo escolar arranca, obviamente, en todo el estado de Sinaloa, en todo el país, pero en todo el estado de Sinaloa principalmente,